Camino de Santiago Portugués, octava etapa. Entre Pontevedra y Caldas de Reis. Antes me gustaría pediros que os suscribáis al canal, que activéis la campanilla, que le deis un like al vídeo si os gusta y que lo compartáis en vuestras redes sociales, pero sobre todo con todos los peregrinos del mundo. Gracias por ver. Por otro lado, si queréis ver el Camino de Santiago francés desde Sarria, aquí arriba os dejo una etiqueta para que accedáis al vídeo de la primera etapa. Espero que os guste. Salimos otra vez muy temprano, de noche, para llegar cuanto antes al puente peatonal y dejar la ciudad. Ahí está el puente. A pesar de lo temprano, encontramos ya peregrinos madrugadores que han iniciado la etapa también, y llegamos a Alba. Alba, así como se llama esto. La etapa de hoy es corta, sencilla y de muy escasos desniveles. Sigue el eje de la Nacional 550 y avanza siempre por cómodas pistas de asfalto o tierra. A unos 3 kilómetros de Pontevedra tenemos la opción de tomar la conocida como variante espiritual. Bueno, hoy es 10 de mayo de 2024. Etapa desde Pontevedra a Caldas del Rey. Una etapa de 21 kilómetros, más o menos llana, no creo que sea muy dura, pero bueno, seguimos mal de las rodillas. Buen camino. La verdad, ya llevamos bastantes kilómetros y no hemos desayunado ni tomado algo por el camino que no sea agua. Pasamos por San Cayetano y seguimos la ruta. Creo que más adelante pararemos. Mira, hace una estatua. I speak English a little. Yes. Where are you from? Denmark. Buenos días, buen camino. Seguimos por un camino boscoso, muy bonito, regado por bastante agua del río Dagandara y sobre el que cruzamos un puente de piedra. Después volvemos a cruzar las vías del tren. Estamos llegando a San Amaro, donde haré una pequeña parada para reponer fuerzas y disfrutar del paisaje. Frente a la capilla de San Amaro de Barro, paramos a descansar y a tomar algo. Más adelante pasamos por el cruceiro. Continuamos en bajada por asfalto, con el viaducto del AVE Vigo a Coruña a mano izquierda. Exactamente. Ahí estamos pasando el río este. Ahí vamos. Buen camino, ya nos quedan unos 9 kilómetros. Bien, llegados a este punto, quiero comentaros que los peregrinos, cuando se cruzan, generalmente emplean el saludo de buen camino. Sin embargo, muchísimos peregrinos acostumbran a usar el saludo antiguo,
que se empleaba y era proveniente del latín, el cual es ultrella et suseia. Bueno, me he encontrado con unos peregrinos de Inglaterra que, bueno, los saludamos para que se vean ellos en el canal si después ven este vídeo. En esta etapa, pues ellos saldrán. Buen camino, peregrinos. Oh, agua. When I finish, but there are a lot of restaurants, good restaurants. Coger las cuatro. Hemos pasado Briallos y nos estamos acercando a Tibo. Antes pasamos por el bar de Cuberto. Hola. Ah, bueno, puedes pasar, ¿eh? Pero yo no. Seguimos y antes de llegar a Caldas, pasamos por la aldea de Tibo, en la cual podemos ver su cruceiro del siglo XVII y una fuente de agua. Bueno, esto es Caldas de Reis. Hacemos un alto a la entrada de Caldas de Reis. Aquí confluyen los ríos Bermaña y Umía. La localidad es conocida por sus balnearios de aguas termales. Hay dos hoteles balneario, el Acuña de precio alto y el Dávila de precio medio, y una pequeña fuente termal pública, Fonte das Burgos. Si no os encontráis muy cansados, os recomiendo aprovechar la visita a la cascada de Segade, a 2 kilómetros, en un paseo fluvial. Nosotros no lo hemos hecho, aunque hoy ha sido una etapa corta y no muy cansada, 21 kilómetros, hasta llegar a nuestro hotel. Bueno, ya hemos llegado. Puede ser, no lo sé. Después de coger la habitación, salimos a comer. Mi recomendación, restaurante Roquiño, sensacional, aunque hay muchos para elegir. No dejéis de visitar la taberna O Muiño. Eso es mejor no sacarlo. Y esto tampoco. Después de una agradable comida, para sacar unas imágenes de, nos dimos un refrescante baño, solo en los pies, en la fuente termal pública de la localidad, junto a otros peregrinos, a la vera del río Umía. El río Umía, que atraviesa la localidad, provee algunos de los productos más destacados de la población, como las truchas o la lamprea. En las panaderías, además de la empanada de lamprea y otras como las de sardinas o zamburiñas, también podemos encontrar el pan de maíz con mantequilla, riquísimo. Y desde su iglesia de Santo Tomás de Becket, nos despedimos de Caldas de Reis. Mañana llegaremos a Padrón. Buen camino, peregrino.